Hola, buenas a todos, aquí soy Lens. Bueno, pues nada, estamos aquí en otro episodio de todo el recorrido de Scholar of the Fersen. ¿Cómo se diga? Y bueno, pues nada, si os acordáis, nos quedamos en... Joder, no me acuerdo cómo se llamaba. El caza... No sé qué, el cazador o... Ay, ya no me acuerdo. Bueno, donde pagábamos 2000 almucas para poder abrir la puerta que nos abría la... La hechicera de milagros, o como queráis decirlo. La clériga esta. Y bueno, pues nada, pues iremos a esa zona. La verdad es que no sé muy bien qué hacer. Primero voy a pillar gemas de vida, porque voy 34. No voy mal. Pero siempre viene bien. Sabía que volverías, ya lo sé. Todo el mundo lo sabe. Voy a coger el resto. Bien. Vale, la duda que tengo es, no sé a qué, por qué zona ir ahora. Es decir, en la misma zona, esta, que a ver si me acuerdo cómo se llama. No lo pone. Aquí, arbolera del cazador. Sabía que era algo del cazador, yo que sé. Bien. Pues desde esta hoguera o desde esta. La duda es una de estas dos. Voy a pillar primero esta. No sé si ir al boss hacia donde son. Es un boss de tres bichos, vamos a decir, tres esqueletos. Un boss dividido en tres partes. O al donde el carro. A esa zona de ahí arriba. ¿Por qué? Bien, bueno, el ir a esa zona realmente no es necesario. Para lo único que me haría falta, al decir verdad, sería para PvP. Alguien viene corriendo. Hostias, qué susto me ha dado. Ay, menos mal que lo he oído. Se me había ido la olla y encima me estaba rascando el ojo. Pero bueno, bien, pues repito. Que esa zona, para lo único que era, es para PvP, que yo recuerde. Había un pacto y poca cosa más. Y por esa zona es donde tenemos que ir sí o sí. ¿Vale? Por ahí sí que tendríamos que ir hacia allí. Bueno, no sé diría dónde está muy bien el bus. No sé qué hacer. Es que no sé qué hacer. Luego también tengo unos objetos que no he cogido. Es que no sé si hacer. Guau, es que ahí también había una esto para mejorar el frasco de estos. Vamos a ir por ahí. Venga, va, vamos a cambiar un poco. Ya os he dicho que. Lo voy a hacer despacito, despacito. Así viene el chucho, las pelotitas. Ven, chiquitín. Mierda, ya, tío. Lo malo de atacar así es de que ya está mucha estamina. Nada, me has tenido que dar. Si es que me cago en Dios. Gasta mucha estamina. De hecho, gasta bastante. No sé si más o menos. Un poquito más, tampoco mucho. Pero bueno. Lo bueno que viene es para cuando vienen los arqueros o lo que sea. Pues, si hay un enemigo que tienes al frente y tienes un arquero toca pelotas, pues mira. Si el arquero por casualidad te dispara cuando atacas. No pasa nada, pero bueno. La verdad es que lo que me mola las lanzas, pero bueno. Lo malo de las lanzas es que solo tienen un punto de ataque, ¿no? O sea, no es. Es más fácil de fallar o más fácil de que te esquiven. LOL, todavía siguen ahí colgados. Bien, por cierto, no sé si os habéis fijado, pero me he puesto únicamente gran flecha de alma y gran flecha de alma pesada. Me he puesto dos veces este hechizo y una vez este. ¿Por qué me he puesto dos veces este? Bueno, más que nada para el boss, tenía pensado ir directo al boss de allí, pero cambio de opinión, voy a ir mejor para ahí. Sin más, porque hace más daño y así tengo más. Vale. ¿Y ese bicho de ahí? No sé qué, si es. No sé si es nuevo o me lo parece a mí. Yo creo que está todo limpio, así que por si acaso me voy a sacar el bastón. Vale, no, estos son ya estaban aquí. Hostia puta, pero peta más de lo que yo recordaba, desde luego. La madre. No me ha... Cámbiame al escudo. Wow. Lo que peta el des... Joder, encima viene más bichos. Wow. Bueno, me ha fallado. Creo que me voy hacia el puente. Porque encima no tengo a uno, no tengo a varios ya. ¡Hostias! Pues creo que no voy a ir por ahí abajo ahora, ¿eh? ¡Hostia! Venga ya, tío. Pues encima viene el gordo a los cojones. Venga, ¿qué más, tío? Buah, no sé qué hacer, ¿eh? Es que ahí me dejo un frasco de estos. O un fragmento de frasco de estos. Algo así, recuerdo que había en el puente. Que había que saltar, que ya de por sí era bastante arriesgado. Hostia, pero viendo lo que me ha petado... Voy a dejarlo. De dos golpes casi me mata
Y encima es que no solo hay uno, hay varios de esos, así que nada. Voy a pasar, voy a ir directo al boss, ¿vale? Voy a dejar eso para más adelante, a cuando tengamos más nivel y mejor armadura. Y sobre todo más nivel. Así que bueno, más, no sé dónde ha venido el otro, era este, pero ¿por qué has venido tú antes? Anda, venga, sí, anda. A la próxima, igual lo consigues y todo, ¿eh? Igual, vale, bien. Pues nada, iremos al siguiente boss. No creo que sea muy jodido. Yo que recuerdo no era muy jodido, pero bueno, siempre te puedes encontrar algo nuevo. Vale, este arquero. Había otro aquí al lado, efectivamente. Me cago en Dios. Voy a quitarme la mierda del catalejos, los cojones. Porque ya es, no es la primera vez que me pasa que me confundo. O eso, o quitar un arma. Pero es que quitar un arma la vez que me echa para atrás. Hostia, hostia, hostia. Venga, atácame. Perfecto. Vale, bien. Joder. Vale, la última vez fuimos por aquí arriba. Voy a volver hacia arriba para limpiar. Aunque no recuerdo si había gente. Creo ahora que lo pienso que no. Me invadían, pero como ya lo matamos. Hostia, qué susto me ha dado la cascada de detrás, tío. No sé por qué pensaba que se invocaba alguien. En plan, el... Bueno, venga ya. Y se cae. Y se cae. Hay un objeto. Y tenemos un bicho nuevo. No, es una bruja. No, es una bruja. Bueno, esa bruja no está ahí situada, pero... Lo voy a matar. No sé si meterme dentro. Es que en la guía no me metí. Porque es que no había nada interesante. Pero viendo todo lo que ha cambiado en este juego, igual me meto y compruebo que hay. Lo malo es que hay brujas. Y es bastante jodido. Bueno, vamos a matar a esta ya que la tenemos aquí fuera. Y por lo visto me dispara también. Bueno. ¡Ah! No me jodas. Pensaba que se iba a chocar contra el suelo. ¿Y tú de dónde coño vienes, tío? ¿En serio? ¿De dónde? ¿Por qué? Es que de verdad, viene aquí bichos y no sé por qué ni por dónde, pero bueno. Bien, vamos a bajar por aquí. Con cuidadete. Voy a recuperar la vida. No hay nadie por detrás. Y en esta casita no sé si habrá alguien. Otra vez con el catalejos, tío. Lo voy a quitar al final, Joder, que sí que no hay nadie, la hostia. Y lo pregunto, o sea, pero vale, bueno, pues adiós. Joder, se quedó buen día, oye. Muy bien, bueno, vamos a limpiar la casita de aquí. A ver si puedo. Y me deja en paz. No, no la he matado encima. Bien, quería cambiar de arma. No voy a cambiar, aunque yo le había dado, pero bueno. Bien, cogemos este objeto. Mariposa en llamas, por dos. Vale, bien, bien. No, no está mal. Bien, no sé si pasar el puente. Desde aquí no sé dónde me dejará. O ir directamente desde arriba. Voy a ir mejor desde nuestra hoguera. Más que nada porque desde aquí no me es el camino y desde ahí sí. Así que volvamos para atrás. Y voy a mirar qué hay dentro. Sé que había objetos, pero es que os juro que en su momento no merecía la pena. Creo que había algún arma, pero era una mierda. Al menos para mí. Aunque ahora que lo pienso, creo que no había armas. No sé, estoy un poco con dudas. Vale, voy a usar una mariposa en llamas porque dentro ahí no se ve una mierda. Voy a dejar por si las moscas el catalejos. Lo voy a dejar. Es que no sé qué hacer. Nah, por ahora lo dejo, Voy a quitarme. Voy a quitarme el bastón de aquí. Y voy a poner aquí el catalejos. Y del otro lado me pondré el bastón. ¿Por qué hago esto? Me diréis. Porque estoy viendo que me estoy confundiendo todo el rato de arma. Y igual así me queda claro que en este lado tengo el bastón. Pero bueno, bien. ¿Qué más? Ah, sí, mariposa en llamas. Tengo cuatro solo. Ay, sí, tengo la hoguera al lado. Bueno, ¿qué más? Sí, sí, lo sé, soy gilipollas. Y encima me doy cuenta justo cuando lo utilizo. Vale, tenemos ahí. No sé si estos eran los que revivían. No, eran los esqueletos que acaba de revivir ahí uno. Ahí está, no sé si revivirá. Bueno, pero ¿dónde vas, chiquillo? Vamos a comprobar si nos da almas. Si nos da almas, es que no va a revivir. Pero como no nos ha dado y se ha mantenido la vida, es que revive. Tenemos que matar a la bruja. O a las brujas. Oh, mira, espada mágica. Eso, bueno, espada mágica no, espada con magia. Igual viene bien o igual no, lo más seguro es que no, pero bueno. Hostia puta. A ver. ¿Dónde está?
bruja, virujilla. Bueno, una bruja menos. Recuerdo que antes la bruja estaba peor, ¿eh? No sé si es la misma, hostia, me llevo de... No sé si van a revivir. Estos creo que ya no. Pero los que he matado... No, ya no reviven. Dan almucas, así que... vale. Vale. Vale, la bruja la he matado. Yo creo recordar que había dos. De todas formas, las dos estaban juntitas. No sé por qué la que hemos matado antes estaba fuera. De hecho, yo recuerdo que había una aquí y la otra era saltando a un sitio. Y yo ni ese sitio para saltar. Igual era más adelante. De hecho, aquí hay más sitio. Vale, ahí tenemos una palanca. Uy, tenemos un bicho de esos. Vale, bien. Tenemos que dar toda la vuelta para llegar hasta ahí. Y aquí nos llevará donde hemos matado a la bruja. No, al puente. Vale, pues tenemos que ir hacia el otro lado. Tenemos que dar una vueltica. Uy, un objeto, es verdad. Vamos a coger ese objeto ya que estamos. Que no perdamos nada. A no ser que me caiga, entonces sí que perdemos cositas. Pero bueno. Bien. ¿Cuándo se sube? Ve, vale. Sí, quería mirar el arma que hemos cogido. Que era un arma mágica. Bueno, llevaba magia o... Aquí, estaba encantada. Es una maza, sí, esta es el arma que digo. Esta es la que cogí. Nah, la es que es una mierda. No me llama. Escoge una maza normal y ponerle magia. Vale, vamos a matar al... Dos mariposas. Espero que lo mate de un golpe. Sí, perfecto. Y... bien. Musgo veneno. Ay, ¿a dónde se ha caído el musgo, tío? Ah, vale, justo aquí. Y con cuidado, sin caerme, vamos a bajar aquí abajo. Perfecto. Vale. Musgo venenoso. ¿Y esto qué es? Flamiguera. ¿La flamiguera qué era? Pues... creo que ya lo tengo, de hecho. Repetida ahora. Cimitarra, cimitarra que diga. No, esto no es. ¿Dónde está? ¿Flamiguera? No. Joder, no lo encuentro. Ah, aquí está. Vale, pues no lo tengo repetido. Pensaba que era una espada más pequeña. Tenemos una especie de espadón, ¿no? Sí, un espadón. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué bonita! De hecho, yo recuerdo que ese espadón no estaba ahí arriba. Ahí nos daba musgo venenoso o algo así. Pero bueno, mira, pues ahora tenemos un espadón. Que no me viene bien ahora. Así que... Y además yo no creo que vaya a usar espadones. Más que nada por cambiar, ya lo comenté. Así que bueno, vamos así. Bien. Vale, pues eso, joder, me estoy teniendo mucho, 16 minutos ya. Voy muy lento, lo sé perfectamente, pero prefiero ir despacito y disfrutando del juego que ir a toda hostia. Así que, poquito a poquito. Y además que eso, que hay objetos nuevos y demás que no me quiero perder. Vale, pues me voy a meter ahí dentro. Aquí me suba el boss ya. Y aquí nos llevará, pues, donde está el otro esqueleto. Lo jodido es que no sé si habrá una bruja nueva. Una de las brujas ya las hemos matado, pero repito, que no sé cuántas hay, total. Vale, ahí está donde se saltaba. Antes estaba ahí la bruja, os lo juro. Y de hecho, juraría que se podía acceder aquí. Dime que da más almucas. Perfecto, me da almucas. Vale, bien, pues nada, hemos matado a la bruja. Ay, no, me he confundido. Joder, da igual. Que tenga, bueno, al menos por lo menos con las magias hago algo de daño. Pero bueno. Vale. Uno, dos, tres. Perfecto. Vale, tenemos que matar a ese bicho. ¿Cómo lo hago? Buena pregunta. Lo malo es que justo detrás está este. Perfecto. Vale, bien. Lo hemos matado, ¿no? Sí. Tenemos objeto, fragmento titanita, fragmento grande titanita y trozo titanita. ¿Y esto qué es? Fragmento de frasco de Estus. ¿En serio? Hostia, menos mal que se me ha ocurrido venir aquí. Menos mal que se me ha ocurrido venir aquí. Pues es que han cambiado todo. Todo han cambiado. Que parte está bien, pero joder, la guía que hice, desde luego, para este juego no sirve. Bueno, no sirve. El matar los bosses sí, porque la verdad es que los bosses al menos no cambió nada. Pero el tema de frascos estos que tenía, ¿ves? Para nada. Bueno, vamos a coger este objeto. Efigie humana, flecha lacerante y piedra prisma. Hostia, 40 flechas, ¿eh? Vale, ahora es cuando me caigo. Porque la verdad, la ida era fácil, pero la caí. La vuelta, oh, vale, perfecto.
Vale, bien, pues nada, pues ha salido todo a la perfección. No sé si aquí habrá un objeto. Sí, sí que había. ¿Esto qué es? Combustión y fragmento titanita. Combustión. Eso es una piromancia. ¿Qué clase de piromancia? Creo que era la de... No, cuerpo a cuerpo iba a decir, pero sí, básicamente. Efectivamente. Bueno, pues nada. Bien, pues nada, volvamos para atrás. La verdad es que ahora aquí hay mejores cosas. Este oscuro, incluso estoy seguro, a no ser que haya cambiado, que ahí dentro es que no hay nada, no había nada en Dark Souls 2. De hecho, me extrañaba porque de por sí la zona no es que sea fácil. Bueno, tampoco es difícil, pero bueno, que no es una zona muy fácil. Sin más. Bien, pues entramos para aquí adentro. Tenemos contra vos. No sé si... No creo que me resulte muy difícil este boss, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Lo que igual me quito un arma. Nah, no voy a quitar arma. No voy a quitar nada. Lo voy a dejar así. Con magias en mi mano. Y bien, aquí teníamos que matar Kwaku, como era el orden. Al último que le teníamos que dejar era el mago, porque era el más fácil de matar. Así que... O no. Ya es que no me acuerdo. Bueno, vamos a ir poco a poco y a ver con qué nos encontramos. Entremos, pues. A no ser que haya cambiado. Es que luego también la duda que mientras si lo han cambiado o no. Vale, voy a ir a por el tridente. Uy, tridente. Bueno. Este. Vale, este era bastante tridente. Vale, el mago lo voy a dejar el último. Voy a matar primero a uno de estos. Lo que tenemos que hacer es matarlos en un uno. De hecho, al principio no hay esqueletos, ¿vale? Lo idóneo sería primero matar a ese, pero es que se me han quedado ahí los dos puntitos. A ver, pues te mata. No, ya no. Pues te mata a ti, que ahora te más acerca. Vale, uno menos. Ahora este empieza a invocar a un montón de esqueletitos. Lo peor son la última ronda, que es cuando están los esqueletos que empiezan a rodar. Que ahí sí que nos pueden hacer la putadita. ¿No vienen los esqueletos? ¿Es un coño, tío? Ah, joder. Decía yo que no venía. Vamos a matarlos. La verdad es que el mago, no sé con su ataque fuerte cuánto puede quitar, pero las bolas es que quitan muy poquito. Yo la verdad es que suelo dejarlo sin culpa. Me estaba la duda realmente, pero bueno. Bien, poquito a poco vamos matando. No, tú no te me acerques, coño. Joder, otra vez. Ahora, uno menos. Voy a hostia, mago. Vale. Falta un esqueleto. ¿Dónde coño está, tío? Toma, oh. Ahí estás. Vale, esqueletos muertos. Vamos a por ti, chiquitín. Que se quedó buen día. Uah, qué poquito quitáis. Bueno, poquito, pero tampoco te fíes, Julen, por Dios. Vale, bien, ahora sale otra oleada. Y luego tendremos al mago y los putos rodantes, o como queréis llamarlos. Los que rodan, las que son muy putas, ¿eh? Vale. Vale, de hecho, es verdad. De hecho, no va por orden. Cuando matamos al mago salen los rodantes, creo. Ahora me queda la duda, porque es que estos yo pensaba que salían los primeros y han salido los segundos ahora. Así que igual no va por orden. Pero bueno, da igual. Estos también son muy fáciles de matar. Aunque también nos pueden hacer el bucaque. Así que... poquito a poquito. Otra explosión. ¡Ole! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver... No te fíes. Están todos juntitos. No, una bolita. Vale, poco a poco. Ya va faltando menos. Ahora estoy usando más la espada de
de fuego que otra cosa. Es que estas hacen más daño, más gente, vamos a decirlo así. La otra hace solo daño en una punta, así que... Vale. La verdad es que el mago quita poquísimo, da hasta vergüenza ajena, pero bueno. ¡Bien! Vale, pues creo que solo falta el mago. ¡Uy! Un objeto. Vamos a aprovechar para coger el objeto. Ups, espera. Así mejor. Efigies humanas, una. Qué poco. Bueno, pues nada, vamos a matar al mago. Vamos a hacer magias con magias porque no es muy lógico, obviamente. ¡Hala, venga! Duelo de magia. Piromancia contra la hechicería, ¿cómo quieres decirlo? Magia arcana, al fin y al cabo. Bien. Ay, esta parte me da un poquito más de miedo. No sé dónde colocarme. Ya puedo estar atento. No aparecen. O estoy ciego. Ahí está. Uno menos. Y pero qué poquito salen. ¿Dos? No puede ser. Ah, no. No puede ser. ¿Solo dos? ¿En serio? ¿What? Solo dos. Oye, perdonadme, pero... No puede ser. ¿Solo dos? Pues yo recordaba que salían muchos más. ¿Y solo han salido dos? ¿Lo han bajado? ¿O es cosa mía? ¡Wow! Me ha dejado pilladísimo. Pues no lo sé, ¿eh? Ahora estoy con dudas, la verdad. Pero yo estoy seguro. Pero es que estoy segurísimo, además. Ya no es ni duda ni qué cojones. De que había muchos más. Pero muchos. Bueno, muchos más, dos más o tres. Pero había más. Uf, pues nada, mira, pues ya está. Hemos pasado otra zona. La que esa la dejaré para la próxima. Hemos conseguido el fragmento frasco de estos, así que estoy contento. Aún no sé qué habrá ahí ahora, pero bueno, el fragmento frasco de estos probablemente ahí ya no esté. Así que tiremos la palanca, bajemos el puente y crucemos al otro lado. Y no nos caigamos, por Dios. Ahora que hemos llegado hasta aquí. Bien, tengo 18.500 almucas. Subiré un poco de nivel, la verdad. Tengo nivel 40. No veo mal, pero me hace falta inteligencia, ya que hay magias que ya no me dejan usar. Un hechizo es que yo todavía no puedo usar, porque me pide más inteligencia. Sí, soy un poco tonto, por lo que parece. Y no sé, no sé qué más subir. Vitalidad, hace aguante. Vigor un poquito, que quiero llevar. Bueno, es que armadura no sé si llevar al final. Al menos muy pesada. No me deja ningún objeto, ¿no? Porque de esto que me pongo a hablar. Pues no sé, no sé qué subir. Ya veré. Lo miramos ahora. Subiré un poco vitalidad y es que no me acuerdo qué más tenía que subir. Tenemos ahí a la chiquilla. Tenemos ahí un esqueleto que si nos acercábamos se caía. Como este, ¿no? No se cae. Bien, nuevos enemigos. Bueno, nuevos. Enemigos que no estaban en esta zona, por lo que veo ya de por sí. Juraría que hay bastantes más objetos que antes. Me imagino que sean todos una mierda. Pero aún así iremos cogiendo unas por una. Y debería estar Gaflam ahí dentro. Aunque obviamente no estará, como me pasó con el Muelle de Nadie. Aunque el Muelle de Nadie luego me lo encontré. ¿Dónde? No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, hostia, qué susto me has dado, maja. Bien. Pues vale, vamos a hablar con esta hasta que se repita. Venga, repítete. Repítete todo el rato. Vete a Majula. Uy, ¿qué he hecho? Comprar objetos, ¿no? Quiero que hablar. Quiero hablar contigo, nada más. A ver. Vale, ya se repite. ¿Qué nos vendes? Fragmento titanita. No te voy a comprar ahora, que me hace falta mis almucas. Y... Apaciguar alma. ¿Esto qué era? Uno de los milagros perdidos conservados solo en la cripta de los no muertos. Inflige graves daños en huecos irreflexivos, pero no tiene efecto en nada más. La cripta de los no muertos es un lugar de descanso para los vivos. Para los vivos, joder, ya ha sido en plan, ¿lo pregunto o...? Bueno, en fin. Los afectados por la maldición solo puede rezar por que un día sean... Hostia, me he vuelto a parar. Porque un día sean admitidos. Al final no me he enterado de lo que es. Bueno, da igual, la verdad es que no me acuerdo lo que era esto. Aún así son milagros, no va a ir por milagros, así que paso. Y esto...
Mariposa de la vida misma son... No hace una llama oscura. Bueno, pues ya está. No me interesas, maja. Pero vete a Majula, que luego me interesarás. Ya que me vas a vender piedritas y demás. Así que bueno. Bien, bueno, nos llenamos de mierda hasta la cintura. Se limpia bastante rápido. Es curioso cómo es la ropa, ¿vale? Y es que se limpia solo. Fijaos, fijaos cómo se limpia. Blanco, blanco, vuelve a coger. Vuelve a coger su color natural. En fin. Bueno, descansamos en la hoguera. ¿Qué digo descansar? Viajemos a Majula. Ya descansaremos en Majula. Y aquí, pues nada. Subiré de nivel y lo voy a dejar ya aquí el vídeo. 28 minutos, tampoco es mucho. Pero ya he dicho que intentaré por lo menos hacer los vídeos más cortos posible. Bueno, así es, más duro o más tiempo de lo que yo pensaba. Pero bueno. ¿Eso que has encontrado es un fragmento? Sí, es un fragmento. Bien hermoso, pero primero que sube de nivel. A ver, hace falta intelecto. Vamos a subir y sentirnos más listos. Aunque también me hace falta... Voy a subir hasta 20. Porque también me hace falta aprendizaje. Espera, ¿con cuánto de aprendizaje me hace falta para tener otro slot? 4. Tendría 4 con 20. ¡Oh! No sé qué hacer. Voy a subir aprendizaje hasta el 20 y uno al 18 hasta, una inteligencia. Ahí lo dejo así. Y luego volveré a dejar, no volveré a subir aprendizaje hasta dentro de un rato. Hasta dentro de bastante. Y bien, lo malo del mago, el hechicero, cualquier que usa magias, no me sale ahora, piromancias o lo que sea, es el puto aprendizaje, que gastas muchísimos puntos para subir aprendizaje y tener más huecos. Eso me da una rabia, pero bueno. Bien, no sé por qué he borrado los otros. Vamos a coger este y este. Y el bastón que tengo, igual lo mejoro. Porque la verdad es que no sé. Es que aquí abajo sí que tengo un bastón bueno. Lo voy a mejorar. Porque con magia la verdad es que tampoco hago demasiado daño. Y quiero hacer daño con magia. Así que bueno, si no queda otra, pues lo mejoramos. ¿Esto cuánta fuerza pide? Buah, esto pedía un montón. Bien, vamos a mejorar uno de estos dos bastones que me pedía, fragmento de titanita. Bueno, ya conseguiré otro. Y, o sea, quiero decir, ya conseguiré más. ¿Cuánto me mejora? 112, 123. Bueno, pues mejoramos todo lo que podemos. Ay, sí, claro. Si tuviese al Mucas. A ver. Vamos a usar 2000. Venga, vamos a usar todas, ya que estamos. A ver, los jefes todavía no quiero usar, ya que los quiero convertir en armas. Y así también os muestro las armas que se puede conseguir con los jefes y demás, que en la guía no lo muestro, pero bueno. Lo malo es que si quiero enseñar todas las armas que hay de todos los jefes, o sea, tendría que pasarme el juego varias veces con el mismo personaje. Ya que cada jefe, bueno, o volver a o matar a varios jefes con este mismo personaje. Ya que por cada alma que consigue se puede hacer varias armas, creo recordar. Pero bueno, vale, bien. Reforzar armadura, no. Reforzar arma, eso era reparar lo que había visto antes, pero bueno, da igual. Más 2, venga, más 3, más 4, más 5, perfecto. 168 hago de magia, ahora bien, ni tan mal. Vale, pues nada, pues mejorado el bastón, mejorado la lanza. La espada no lo voy a mejorar, paso, me niego. Además que ni siquiera la llevo equipada ahora, qué cojones. ¿Dónde está la espaduca? Paduca de fuego. Encima lo está usando bastante en este boss. ¿Dónde está? Ahí está. Bien, pues nada. Hecho esto y habiendo atravesado la lanza a esta pobre persona. Bueno, no. Espera, que te atravese. Ay, no. Ya se me ha ido. Pues me despido. No sé si este me dará más magias. Me hace falta más inteligencia. Buscas mis enseñanzas. Puedo mejorar la llama. Me da más bastones, me da lo mismo de antes. Y esto que... Esto que era... Onda de choque. Esto era para empujar. Voy a poner este. Total, para gastarme las almucas que llevo encima. Calla puta. Y bueno, pues nada, pues me despido ya. Al final, joder, 37 minutacos. Y es que no sé cómo lo hago. Esta parte de aquí que me he entretenido un montón lo cortaré. Igual se me olvida, pero bueno. Si he dicho que lo cortaría y lo he cortado, de puta madre. Y si no, pues bueno.
No he dicho nada. Pues nada, gentuza, pues eso. Like y favorito si os ha gustado, suscribiros para no perderos ningún vídeo. Y bueno, para nada, que nos veremos en el próximo vídeo, que supongo que será escolar. Porque da sus tres, hasta dentro de 2 semanas no sale y por Dios, qué ganas tengo de jugarlo. Y en fin, bueno, no va a ser retardo. Dicho esto, adiós.